Hola, muy buenas. Bueno, hoy aquí en el vídeo de hoy vamos a hacer lo que es un pequeño o básico ladrón de Juanyu. El sistema es un oscilador que es muy fácil, pero que este sistema solamente es para lo que es alumbrado. Si queremos ir de camping o queremos ir de pesca, pues este sistema es perfecto para eso. No se recomienda conectar nada que sea electrónico, ya que está fuera de frecuencia y puede que queme lo que le conectemos. Como os digo, está fuera de frecuencia y es solamente para lo que es alumbrado. Bueno, pues vamos a hacer el sistema oscilador, donde llevará dos transistores. ¿Vale? Estos transistores, yo aquí voy a usar los C945, pero como os digo, podemos usar todo lo que queramos. Aquí vamos a unir las dos bases, son dos transistores NPN. Ahí. Y aquí ya directamente le daríamos corriente negativa. Negativa. Bueno. Ahora, como es normal, pues en el colector le vamos a poner una resistencia a cada colector y a este de aquí le vamos a poner también otra resistencia. ¿Vale? Ahí, correcto. Y estas dos resistencias del colector tienen que ir directamente al positivo. Podríamos hacer por aquí así un puente. Ahí. ¿Vale? Y aquí ya tendríamos la conexión hacia el más. ¿Vale? Ahí, correcto. Bueno, pues vamos a seguir con el sistema. Bueno, aquí ya tenemos el sistema, los transistores conectados. Esta resistencia de aquí tiene que ser de un K. Y este de aquí también, de un K, ¿vale? El transistor es un C945 y este también es un C945, ¿vale? Correcto. Ahora, como podemos ver, le vamos a poner otra también en la base, otra resistencia, y aquí también otra en la base. Y ahora las dos bases las vamos a unir. Ahí, correcto. Y desde aquí vamos a poner también otra resistencia, pero ajustable o variable. Aquí. Ahí. Y esta, como tiene tres patas, pues ponemos la siguiente hasta el centro. Y esta tiene que ser de 10K. Y esta de aquí de 1K. 5 y esta de aquí de un CAS 5, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos casi el oscilador casi hecho, nos faltarían los condensadores. Los condensadores los vamos a poner uno desde lo que es el colector hasta la base y colector base, ¿vale? Directamente desde el colector este de aquí, arrancaríamos aquí con un condensador. Y tiene que ir hasta la base del siguiente transistor. Colector. A la base. Y ahora aquí tenemos que hacer lo mismo. Desde aquí haríamos lo mismo, ¿vale? Desde aquí saldríamos con el cable. Haríamos aquí un puentecito para saltar. Aquí otro. Y ahora aquí vamos a hacer otro puentecito. Y ahí iría el condensador. ¿Vale? El condensador, este que vamos a usar, es código 223, 223, 223. Y este de aquí también es código 233. Es este tipo de condensador que tenemos aquí, este verde que tenemos aquí.
Esto lo podemos sacar fácilmente de viejos balastros o de este tipo así, de alhambras ahorradoras, lámparas de bajo consumo. Vemos que aquí lo tienen, aquí también. Tiene este tipo de condensadores. Y de aquí lo podemos sacar perfectamente, de los balastros. ¿Vale? Bueno, pues este sería el oscilador. Aquí podríamos ajustar a la fuerza, bueno, lo que es la intensidad del oscilador. Y bueno, la salida, las dos salidas que van hacia los MOSFET, veamos que tenemos que coger una de aquí, del conector este, una salida ahí, y otra del conector que también tiene que ir desde aquí, desde el conector directamente. Vale, lo vamos a por aquí. Y ahí tendríamos ya lo que sería otro terminal de otro hacia el oscilador. Bueno, pues ahora aquí ya que tenemos esto, aquí le vamos a poner una pequeña resistencia. Y aquí otra. Esta es de 100 ohmios. Y aquí también es de 100 ohmios. Vamos a pintar aquí ya lo que sería el transformador. Ahí. Y aquí el embobinado con el tap central. Vale, aquí vamos a pintar un MOSFET y aquí vamos a pintar otro MOSFET. Ahí. Y este de aquí iría ya a la pata G y este de aquí también iría a la pata G del MOSFET. Y ahora este que tenemos aquí, este de aquí, vamos a ponerlo directamente hasta aquí. Y este de aquí también sería hasta aquí. ¿Vale? Y ahora este de aquí, que es la. Esta sería la pata D. Pata D. Y esta que sería la S, que iría con la flechita. Iría así. Y este de aquí iría igual. Con la flechita. Otra, y ahí. Bueno, pues estas dos son las S. La S. Y estas dos van unidas y van directamente hasta lo que es el negativo. ¿Vale? Podríamos hacer lo siguiente, podríamos pasarlo para que se vea un poquito mejor. Ahí, hasta la pata S. Y desde aquí vamos a hacer lo mismo. Ahí. Para conectarlo a la pata S. Con esto ya tendríamos el oscilador y aquí saldrían 220 voltios o 110, depende del transformador como sea. Voltios, ¿vale? Correcto. Bueno, nos queda que poner aquí lo que sería el positivo. El positivo tendríamos que hacerlo por aquí, un puente, desde aquí, más o menos. Ahí. Aquí era un pequeño salto. Y ahí. Bueno, pues esto sería el oscilador terminado. Es un oscilador básico, hecho con transistores, no tiene más historia, no es más complicado que esto. Y bueno. Ya una vez hecho esto con el oscilador aquí el esquema, pues vamos a pasar al montaje. El montaje lo vamos a montar en esta placa. Bueno, aquí también vamos a poner el diodo. Este sería el menos. Y le vamos a poner el diodo de protección. Ahí. 1N407. Ahí, este sería el más. Más. Y esto puede funcionar desde 4 voltios a 12 voltios. ¿Vale? Y aquí vamos a poner un pequeño condensador. ¿Vale? Este es el de 470 ufonios. Y como va a funcionar desde 4 hasta 12, pues lo pondremos de 16 voltios. ¿Vale? Bueno, pues esto sería el esquema completo de lo que es nuestro sistema oscilador Juanjo. ¿Vale? Juan Jus. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, ya tenemos aquí todas las piezas, todos los componentes electrónicos. Aquí tenemos los refrigeradores, vamos a montar los MOSFET. Los MOSFET son reciclados, que los he quitado de otro sistema que tenía por ahí malo, que estaba ya en desuso.
y vamos a proceder al montaje de los MOSFET. Tengo un pequeño fallo, que aquí no entra el MOSFET, entonces hay que apalancarlo un poquito. Ahí, uno. Sí, creo que lo pillé bien. Y a este vamos a hacer lo mismo. Vamos también a meter el MOSFET. Esto cuando lo metemos en una caja, pues normalmente lo pongo aparte, pero aquí, como ha sido por encargo, para mi amigo Juan Carlos Rabasco Serrano, de Picafor, Mallorca, pues lo vamos a hacer puesto ya todo puesto en la placa para que tenga nada más que poner el transformador. Y aquí tenemos el siguiente MOSFET. Bueno, pues vamos a empezar con el montaje. Usaremos los espadines, que suelo yo usar en todos los montajes. Y vamos a comenzar por el montaje. Pondremos ante los espadines para determinar cuál será el más y cuál será el menos. Y esto también evitará de que en caso de que nos equivoquemos o que se equivoque mi amigo Juan Carlos, pues no se quemarán los transistores, ni los MOSFET, ni nada. Simplemente que dejará de funcionar, no funcionará y está. Bueno, vamos a empezar a soldar. Ahí. Ya una vez puestos los espadines, vamos a poner el condensador pegado hacia un lado. Ahí, pegado hacia un lado. Le vamos a poner las patitas un poquito apalancadas para que no se caiga al ponerlo boca abajo. Ahí, ya no se cae. Y vamos a proceder a soldarlo. Ahora, este que está cerca de aquí, lo vamos a hacer en puentecito. Ahí. Y ahora el siguiente, como ha puesto el más directamente el espadín, pues el menos lo vamos a poner ahora para que alimente el circuito, el condensador. Ahí. Y vamos a encerrarlo. Ahora procederemos a cortarle lo que es lo que sobra de los padines de conexión y ya tendríamos el sistema, la alimentación ya la tendríamos puesta y estaría ya el sistema portillo, ¿vale? Ahí ya vemos que está el portillo. Bueno, pues ahora vamos a poner los dos transistores, los BC547, dejándole espacio para que nos quepan los MOSFET que irán aquí atrás. Al último esto, ¿vale? Y vamos a poner aquí un MOSFET, un transistor de esto. ¿Vale? Pondremos uno ahí. Y lo vamos a soldar. Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a poner también el otro aquí al lado y así nos ahorramos un puente. Como aquí tenemos el emisor y este es el emisor, pues lo rodeamos así, se rodea. Ahí. Correcto. Vamos a rodear. Y ya con eso pues se nos queda bien. ¿Vale?
ahí, correcto. Ahora lo que nos queda que hacerle es un puentecito desde un trayecto hasta otro. Ahí. Ahí. Correcto. Y ahora con un puentecito vamos a ponerlo hasta el negativo, pasándolo por la protección. Así que vamos a ponerle un puentecito con cable de este de los routers, bueno, de la conexión a internet, y lo pondremos desde aquí hasta el negativo. Bueno, vamos a ponerlo aquí más acá, más recto. Y ahora vamos a ponerlo hasta lo que es aquí. El negativo pasando ya por el diodo. Con esto el sistema se queda protegido. Ahí. Ahí con esto. Bien. Ya hemos puesto la conexión de los dos transistores MOSFET hasta el negativo, el condensador, el diodo. Bien, ahora tenemos que poner dos resistencias de 1K. Las cuales van desde el colector hasta el positivo. Desde el colector, que es el centro, en este transistor, pues tienen que ir hasta el positivo. Ahí. Desde el colector hasta el positivo. Y esta de aquí también lo vamos a hacer igual, desde el colector hasta el positivo. Ahí. Vale, correcto. Y vamos a proceder a rodarlo. Hemos soldado con esto la resistencia, y a otras dos que también tienen que ir desde la base de un K5. Tenemos aquí la resistencia preparada de un K5, y las cuales tienen que ir desde la base. Vamos a poner desde aquí hasta, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, ya la pondremos desde aquí, desde la base hasta más o menos aquí, que es donde vamos a poner el potenciómetro. Procurando de que no se vaya a hacer contacto con la otra. Está probado. Ahí. Y aquí. Vale. Correcto. Ahí. Vale. Bien. Y ahora aquí vamos a hacer lo mismo con la otra. Y también irá unida hasta la que hemos puesto aquí, hasta esta. Ahí. Ahí. Bueno, pues tenemos puesto las dos resistencias aquí, y ahora vamos a buscar el potenciómetro y ahora seguimos. Bueno, pues tenemos aquí la resistencia variable o ajustable, y hemos dicho que tenemos que unir las dos puntas, una de un lado y otra de centro. Ahí. La uniremos. Ahí.
tal como está en el plano. Ahí, y ahora la de un lado se queda separada, sola. Ahí. Bien. Estupendo. Y ahora de un lado se queda sola. Y esa tiene que ir hasta el positivo, tal como está en el pleno. Tenemos aquí las dos resistencias juntas de un K y esta de aquí de un K y un K, van a través del potenciómetro y van hasta positivo. Pues vamos a hacer un pequeñito puente con este cable marrón para identificar que es positivo, y tenemos que ponerlo desde el cable que está solo hasta el positivo. El que está solo es este de aquí. Ahí. Ahí. Bien. Y ahora lo vamos a conducir hasta lo que es el positivo del circuito, hasta aquí. Vale. Bien. Hasta ahí, hasta el positivo. Y vamos a soldarlo de nuevo. Bueno, y ahora lo que nos queda que ponerle serían los condensadores que tenemos por aquí. ¿Vale? Ahora los condensadores tienen que ir uno desde el colector hasta la base del siguiente. ¿Vale? Pues podemos poner, por ejemplo, uno aquí. Así. Y el otro también lo pondremos ahí, que es donde menos nos va a estorbar. Y vamos a soldarlo. Ahí. Y este tiene que ir hasta lo que es el colector. O sea, del colector tiene que ir hasta la base. Va a estirar de aquí un puentecito. Usaremos este azul y blanco. Desde ahí tiene que ir a la base. Entonces vamos a hacer un puentecito. Ahí. Hasta la base. Ahí está. Ahí. Bueno, ya hemos soldado. Colector centro hasta la base. Vale, hasta aquí está la base. Correcto. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con el otro. También le pondremos en el colector. Como esto no tiene polaridad, estos condensadores no tienen polaridad, ¿vale? Pues entonces da igual como lo pongamos. Ahí. Y también la vamos a poner desde la base o desde el colector hasta la base. Ahí. Ahí. Colector. Y este colector hasta la base. Vale,
Y ahora desde aquí. Okay. Desde el condensador también le vamos a poner hasta la base. Y la base de este es este que tenemos aquí atrás. Base, con esto base. Bueno, pues ya tendríamos lo que es circuito oscilador ya casi terminado. Bueno, vamos a poner ahora aquí los dos MOSFET separados, dándole espacio para que nos quepa perfectamente aquí detrás el espadín para conectarlo al transformador. Así que vamos a ponerlo aquí un poquito más separado. Vamos a juntar un poquito las paticas. Vamos a separar un poquito. Ahí. Ahí. A ver si nos entra bien aquí. En su sitio, correcto, y vamos a proceder a ensordarlo. ¿Okay? Vamos a darlo empujando un poquito para que se nos quede ahí. Y ahora este de aquí. Pues ya que tenemos este puesto aquí, en este lado, este MOSFET, vamos a poner lo mismo, el otro igual, aquí, a la misma alineación. Vale, veo que es este. Este de arriba. Y también vamos a ponerlo para que nos quede en el mismo sitio. O sea, tenemos que levantar esto un poquito. Antes comprobar que es este correctamente, que está en la misma línea. Ahí. Uno ahí, y otro. Vamos a abrirlo un poquito más para que se quede en su sitio. Y a este lo vamos a meter aquí. Vamos a ver si podemos hacerlo sin que se nos rompa la placa, que esta placa es muy durita. O se nos rompa el MOSFET. Porque se resiste. Entonces vamos con este y le vamos a agrandar un poquito el agujero. Correcto. Ahí. Bien. Y ahora ya esperamos que pueda entrar bien en su sitio. Ahora sí. Ahí, ya entra en su sitio.
Se ha quedado muy bien. Y ahora vamos a proceder también a sudarlo. Bueno, pues ahora, como la del centro es la misma que la de la pata del centro, es la misma que esta de aquí del refrigerador, pues vamos a hacer un puentecito. Y aquí también le vamos a hacer otro puentecito. Desde el centro, ahí. Correcto. Perfecto. Ahí. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer un puentecito. Vamos a poner un cablecito más. Este hay que meter un poquito más. Se ha quedado un poquito aleado. Ahí. Ahora sí. Bueno, pues vamos a poner un cablecito más gordito y ahora seguimos. Vamos a ver el cablecito. Este, por ejemplo, que tengo por aquí. Vale. Y ahora vamos a puentear desde la pata esta de aquí, que es la S, del MOSFET hasta la otra, que es la S. Hasta esta de aquí, que es la S, con un cable un poquito más grueso, porque si no, no vamos a tener potencia. Ahí, y este va hasta aquí. Ahí, y ahora vamos a pelarlo con el cable. Vamos a pelar otra vez y lo vamos a meter aquí. Y ya que ensordamos, pues ensordamos los dos a la vez. Correcto. Y ahora este tiene que ir, fijaros, tiene que ir directamente hasta el negativo. No puede ir pasando por el diodo porque si no, el diodo le roba potencia. Ya que el diodo está limitado a 1 amperio solamente. ¿Vale? Así que este va directamente a los MOSFET y va directamente al diodo. O sea, perdón, al espadín, directamente al negativo. Si lo pasamos por los MOSFET, pues lo estamos limitando, le estamos quitando potencia. Entonces, directamente al negativo. Con eso ya alimentamos los dos MOSFET. Bien, ahora tenemos que sacar una resistencia de 100 ohmios desde cada colector de cada transistor y ponerlo hasta lo que es la pata G de cada MOSFET. Desde aquí iría hasta aquí. Este iría hasta ahí. Correcto. Y es así. Correcto, perfecto. Y ahora con este haríamos lo mismo. Desde el colector, que es la pata del centro, pues iríamos hasta este que tenemos aquí. Con esto. Poner dos espadines, que es donde vamos a conectar el transformador.
Vamos a ponerlo uno en cada lado. Uno aquí en el centro. A ver, con mucho cuidado. Ahí. Y lo vamos a desordenar. Y ahora este haremos lo mismo. También lo ponemos desde aquí. Hasta también el centro. Ahí. Bueno, pues ahora lo que nos queda que poner sería otro aquí en medio. Para determinar qué es el más, vamos a poner diferente. Vamos a poner este espadín, por ejemplo. Aquí en el centro, y este será el que pondremos en el positivo. Ahí. Y ahora tendremos que hacer un puentecito. Ahí. Vale, y vamos a poner el cable este también aquí. Desde ahí. Más directo, tiene que ir directamente hasta el más, hasta aquí. Ahí. Ahí, correcto. Bueno, pues vamos a buscar un transformador y la bombilla y demás, y vamos a hacerlo andar. Y la seguimos. Bueno, aquí hemos cometido un fallo. Vamos a solucionar, ya que en el potenciómetro aquí tiene que llevar otra resistencia para delimitar lo que es el mínimo de graduación o de ajuste, y es de 1K. Ahora sí. Entonces, cuando el potenciómetro llega al mínimo, pues se bloquea el sistema. Entonces, este de 1K siempre va a delimitar el mínimo. Mínimo de 1K, y de ahí arrancaría a oscilar. Vamos a poner isla. Como tenemos aquí esta, que va hasta el potenciómetro, pues solamente hay que desconectarlo de aquí y ponerle la de 1K intercalada. Si la podemos quitar, ahí la hemos quitado, y ahora vamos a ponerlo intercalado. Ahí lo pondremos aquí. Y ahora desde ahí hasta lo que es el más. Con esto ya sí está esto bien. Ahí. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Correcto. Bueno, pues ahora vamos ya a conectarlo. Vamos a ponerle un trozo de cable al oscilador, solamente para probarlo.
Vamos a verlo. Vamos a tenerlo. Ahí. Y vamos a terminar tenerlo aquí. Ahí. Bien, ahora vamos a ponerlo. Este es el menos. Y este de aquí es el más. Ahí. Bien. Ahí. Menos y el más. Y ahora, pues aquí tengo ya este sumador preparado. Una bombilla de... Está un poco chunga, pero bueno. Es de 11 vatios, 220 voltios. Y vamos a conectarlo a nuestro oscilador. Vamos a ver. Este de aquí, a un lado, da igual. Ahí. Y el centro de este modo irá al centro de nuestro oscilador. Ahora después lo vamos a reforzar un poquito para que tenga un poquito más de fuerza, porque estos cables son pequeñitos, entonces mandamos un poquito de fuerza hacia el transformador. Ahí. Ahí. Bueno, vamos a probarlo ahora. A ver si esto funciona, a ver si puede con esta bombilla de 11 vatios. Y le vamos a dar 12 vatios. Con esta batería que tengo aquí, pequeñita. Vale, pues esto va bien. Y ahora, como os digo, vamos a poner a tocarle un poquito más guaso porque tiene muy poquita fuerza. Y vamos a ponérselo. Vamos a poner un cable más reforzado hacia los MOSFET porque, como os digo, esto pues es muy durito. Vamos a ver. Vamos a reforzarlo un poquito y ahora seguimos. Bueno, ahí vemos que puede ir con dos bombillas. También deciros que este oscilador no está preparado para este transformador, es para el hecho con el yugo de un, o el fliba de un televisor viejo. Pero que vamos, que puede bien con dos bombillas de bajo consumo. ¿Vale? De 12 voltios. ¿Vale? Ahí. Bueno, vamos a quitarle la bombilla y vamos a probar a ponerle más una. Ahí. Vale. Vamos a poner esta. Y este que irá aquí. Ahí. Le damos una tostia. Y así es demasiada potencia. Y aquí también le podemos graduar. Ahí es mochila. Ahí. Vale, pues esto ha quedado perfecto. Este sistema. Y ahora lo que sí esperamos ponerle sería un LED para que ilumine cuando esté activado.
Vale, perfecto. Bueno, pues aquí tenemos un transformador que lo he modificado yo. Y este también va para mi amigo Juan Carlos. Se va también para allá. Y bueno, como podéis ver, pues este es lo básico. Esto es de 1 mm. Y este es de 0,12 o 0,13. Este que le tenemos aquí. Y como podemos ver, vamos a ver que tenemos ya bastante más diferencia. Vemos que enciende a toda potencia. Vamos a poner otra bombilla, a ver si puede ir con las dos. Este y esta, a ver si puede ir con las dos bombillas. Y este sí sería su transformador, correcto. Para hacer lo que es el guanyu. Vamos a ver si puede ir con las bombillas. Ahí vemos que puede ir con dos directamente. Le asienta máxima potencia. Ahí. Este sería el sistema para el guanyu. Pero que, como os digo, esto está fuera de frecuencia. Es para el alumbrado. Encendido a instantáneo. Con mucha fuerza. ¿Vale? Y esto sí quedaría perfecto. Con este pequeñito transformador, esto. No tiene calentamiento ninguno. Le hemos dado primero 1,5 m y 1,5 m, porque es un transformador muy pequeñito. Y aquí le hemos dado unas 200 y pico vueltas, casi 300. Vamos a poner tester para que veamos cuánto voltaje nos da aquí con las dos bombillas encendidas. Vamos a verlo. Ahí. Le ponemos 750 voltios. Encendía de 11 vatios cada una, y vamos a ver cuánto es lo que nos da esto de potencia a la oscilada en voltios. Vemos que nos está dando 482 voltios con dos bombillas encendidas, 474 voltios. Ahí podemos verlo. La escala de 700 con dos bombillas encendidas nos da 473 voltios. Y aún le podríamos enchufar muchas más bombillas. No sé si también podrá con esta de filamento, que es de 40 vatios. También puede. También puede perfectamente, con la de 40 vatios. Ahí también puede, ¿vale? Y se mantiene en 330 voltios con tres bombillas. ¿Vale? Esto puede con todo tipo de bombillas. Y como os digo, esto es un sistema que está diseñado para lo que es iluminación. Podemos enchufarle aquí todas las bombillas que queráis sin ningún problema. Se considera que sean bombillas de bajo consumo. Pero como os digo, aquí tenemos bastante potencia. Esto la siguiente a toda hostia. A máxima potencia. Incluso apagando esto, tenemos muchísima potencia. Pues ahí, ¿vale? Bueno, pues ya está. Esto ha terminado. Y esto os voy a mandar a mi amigo Juan Carlos de Mallorca. Y ya está. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, pues dale a me gusta, comparte, suscríbete a mi canal, comenta. Y hasta el próximo vídeo. Si quieres colaborar con el canal, abajo he dejado un enlace. Dejaré un enlace por si me quieres invitar a un café o quieres colaborar con el canal con algo. Venga, pues, hasta luego.